gustado mucho de entrenar con los Bunkel es precisamente eso, que no... Mula ng pasukin ng pro boxing noong 2015 ng Mexican fighter na si Hernan Marquez, wala man lang nakapigil sa pamamayagpag ng boksingerong ito hanggang sa umabot na nga kanyang kartada na 27 wins at 20 na galing sa knockout. At dahil nga sa mga magandang laban na ipinamalas ng Mexican, binansagan na nga itong alias Tyson ng Mexico. At para naman mapanatili ang malinis na kartada sa kanayang pang-28 laban, isang Pinoy na nga ang napiling ipain sa unbeaten Mexican. Ito ay walang iba kundi si Richie Mepranom, ang tinugarang alias Magnum ng Sarangani, na kung saan ito ang kanayang pangatlong laban sa Amerika sa unang round sa pagitan ng super flyweight division. Matinding aksyon na agad ang pinakita ng Mexican at ng Pinoy. No puede esperar Tyson Márquez. Entre más espera, más se le va a dificultar la pelea, porque Satura tiene el alcance, el filipín, ángulos, tiene que taparle las esquinas y rápido brincar. Darle espacio, no vale nada de espacio, taparle la distancia y hacer su trabajo, arriba y abajo. Y obviamente... Su plan así, ese peleador técnico que te pelea, usa sus brazos largos. Márquez, colores de la bandera mexicana. Y Mepranom, de morado con amarillo. Tyson Márquez viene bien preparado para esto, con Chulito Montiel. No hay nada, especialmente en esa división ahorita, que está él. Excelente. Que tuvo, aparte eso, trabajando con la familia Montiel y pues Tyson esta mañana cuando tuvimos la por con él, que lo que le ha gustado mucho de entrenar con los Montiel es precisamente eso, que no impone entrenamiento sino pasa muy preparado, y también pues obviamente con Fernando Montiel haciendo su sparring, que ha aprendido mucho al verlo, al aprender como un boxeador. Fernando Montiel es un peleador, no es tan agresivo, pero es más, se le puede decir que es un peleador. El filipino es superior técnico, así es que tuvo ese es el tipo de Tyson, porque así como dicen, noqueaba a los contrincantes. Encuentra número 6 del AMB, número 7 del CMB y número 9 del OMB. Regresamos a Palme, Sonora. Y precisamente Márquez, Manuel Montiel, Edgardo Lucero, junto a Raúl, el Diamante Márquez, Adrián García. Demasiado Márquez, ¿eh? Doctor Ed de la Vega. Bubu y Fernando. Uno de los entrenados. Es el que se encarga de todo el... Filipino, ¿eh? Mejor le digo filipino. Y aquí está, dice, usted, nos pueden seguir a través de Facebook y Twitter. Nada más, intenta segundo piso, trabajando rápido. Doble uppercut, bueno, sí, doble. Trabajando el cuerpo y la mandíbula, la quijada de... El boxeador de las Filipinas. Esto a través de Twitter, donde nos puede seguir. Ya estamos. Raúl, que tiene todo su blog, en iPhones, tienes todas las. Pelea como zurdo, Tyson Mark por la cabeza. Sí. Y eso a veces pasa. Y fíjate, me pregunto 10-9, pero parece que está llevando el boxeador filipino, usando su rapidez y sus ángulos, su movimiento. ¡Oh! Oh. Qué bien, cuidado, la combinación. Cuidado, no se puede abrir mucho, sí. Márquez. Se te abrió mucho ahí, lo conectaron. Ahora, bueno, eso lo empujaron ahí. Pero lo motivó ese golpe el filipino. Utilizando el alcance, regresa entre Hernán Tyson Márquez, haciendo su debut en los Estados Unidos, el de Empalme, Sonora, versus Richie Mepranom de Sarangani, Filipinas. Y Raúl, en tu tarjeta extraoficial, ¿cómo la llevas? 1-1, un round para Tyson Márquez, uno para el filipino. Y parece que el movimiento filipino está dando un poco de problemas a Tyson Márquez. Como digo, a un boxeador como es el filipino, no lo puedes dejar. Lo tienes que brincar, lo tienes que comenzar a trabajar rounds. Te hipnotiza, ¿me entiendes? Y te vas a quedar en esa posición. Ahora, ¿cómo puedes ajustar, Raúl, con las facultades de Tyson?
como más cabeceo. Cuando entra de frente, no entra mucho de nomás de frente, dale cabeceo, moverse. Adelante, empujarlo. Hacer lo que haga tú peleando la pelea que él quiere hacer. Y le da buen derechazo Mepranu, pero vuelve con el contragolpe bien, sí. Tyson Márquez y lo hace titubear un poco, pero está haciendo lo que tú dijiste, está moviendo más la cabeza, está entrando más. No lo suficiente, Tyson. Lo está boxeando. Oficial, mi Raúl Diamante no, Márquez. Sí, se lo di al Felipe. 9-28. Y pues no puede dejar Tyson Márquez que lleve la iniciativa. Dice lo mismo, trabajarlo. Tyson entró bien con el jab, mira. Claro. Pegar, si tiene que lo deja, que lo deje hacer ese tipo de pelea. Y hablando de trabajo, el calcio italiano, Ronaldinho, entonces se le mueve bastante, tú lo dijiste. Sí, y mira, ahí está, el filipino está usando el jab también muy bien, usando ese alcance. Han salido con muy buen talento. Y dentro del cuadrilátero, hasta los veteranos que hemos visto. Míralo. Oh, buen derechito, con marca de 25-0-18. Fuerza, trabajalo, al cuerpo, cuidado, mira. Y Pino Mepranam le está, pero se le está dificultando de este estilo, como dije al comienzo, se le está dificultando. Richie Mepranam se encuentra el número 10, quinto asalto de 10. Texas, especialmente a mis amigos, la tienda Joe Brand, a mis amigos Chavana y un abrazo bien grande, la tienda Joe Brand, ahí trajes, las mejores corbatas, ahí se pueden encontrar. Texas. Y hablando del Valle también, y mi familia también, a mi hermano Aldo Mar, Texas, Julie Guiniño. Y les va a gustar el boxeo Pacquiao Clotti, pero aquí les está gustando a los fans. Oh. Buen guamazo que le dio Mepranu en este round al filipino. Oh. Otro que cae, sólido con derecho. Mira, qué sorpresa, que el filipino a Tyson Márquez, que supuestamente pues era el estrella. Mira ahí, viste lo que hizo ahí. Y eso se va que van rumbo a una derrota quizás. Pues vamos a ver. Entonces se pone bueno en Top Rank Live. Regresamos. Y bueno, hasta ahorita los últimos 2-3 asaltos los llevo. Boys, un lleno total. Se espera Peter, la pelea coestelar, noqueando a Nagy Aguilera en combate de peso, yendo a Bobby Hill. Y ahora, cuando se habla de Tyson Márquez, es el golpe. Y vemos que cubre y luego lo prepara. Lo toca con el jab y luego. Otro boxeador, Philip. Estoy hablando de Nonito Donay, el Flash. Ese filipino Flash. Ahorita los boxeadores filipinos tienen mucho talento. Así es. Pero de muchos golpes por la noche en este combate de Top Rank Live. La pelea. A sus oponentes han caído a la lona. Cortesía del de Empalme Sonora. Oh. Cada round el filipino. En tu tarjeta. 55 para Mepranam. Y bueno. Ahora se está poniendo, haciendo tú por tú, enfrente de él. Mepranam. Poniendo malas condiciones, avisando en la esquina a Tyson Márquez, pero más vale ir mal. Mira, mira. Y se cubre muy bien también. Ahorita, mira los brazos arriba. Los codos hacia adentro. ¡Oh! Luego izquierda. Y bastante paciencia que también tiene Adrián. No se desespera, mira, no se da muchos golpes, es Tyson Márquez. Míralo, el jab ahí bien bonito. Richie Mepranam tratando de convertirse en el primer hombre que vence a Tyson. Gente como Tyson, con solamente un golpe se puede cambiar todo en un combate de este estilo. Esto se calienta, regresamos. Fox Sports en español, Puebla contra Monterrey. Combate que se le está complicando al invicto Tyson Márquez, que está lanza, pero ahí está Mepranam. Un milagro, le quedan 8, 9, 3 asaltos más para de noquear, necesita un knockout para ganar, tiene que apretar, tiene que ser más agresivo, pero no de esa forma, mira cómo lo está contragolpeando. Lo peligroso que este joven prospectazo y de veras bien empezado, porque no me esperaba. Era tanto talento así. Voy a decir un 60% fanaticada filipina. Se está notando, pero el público se está animando aquí en Top Rank Live. Oh, de Fox Sports. ¿Ves? Ya anda perdido, ahorita anda perdido Tyson Márquez. Ya no lo puede sacar de esa posición. Ese trabajo en la esquina, le hicieron otras instrucciones. Y hasta ahorita Tyson Márquez no ha podido hacer eso, Adrián. Está chupando aire en los últimos asaltos. Estoy cansado y ya está tirando golpes de desesperación. Que si pusiera las combinaciones más así juntas, ¿verdad? Más rapidez, porque a veces la resistencia. Parece que el Tyson Márquez está creciendo un poco aquí en este último, bueno, no último, sino
a un par de asaltos de que termine ese combate pactado para 10, el peso Mosque. Pero ahí están ya intercambiando golpes. Mepranum vuelve con izquierda, que ha sido mortífera para el Tyson Márquez esta noche. Esos contragolpes le han hecho daño y le están robando también la energía. Mepranum, solo un golpe, viste. La recta de izquierda sigue entrando, sigue siendo efectiva. Y bueno, qué excelente pelea aquí en Fox Sports Español esta noche. Estaba tirando con todo, pero observamos en la esquina de Mepranum y le estaban diciendo, tú ciérrate, y si él viene y se te amarra, mueve la cabeza, usa el cabeceo y sigue usando. Exactamente, mira, todo lo que tiene que hacer es... Y bueno, yo lo tengo 78 a 73 en mi tarjeta extraoficial. Se tiene que ir al todo por el todo. Tiene que noquear. Quiere salir adelante en su debut aquí en... Esta noche en Top Rank Live, Richie Mepranum. Ahora falta combate. Ahora, ¿qué hace siendo Richie Mepranum? Obviamente, ya le empiezas a sacar vuelta. 78 a 73, una extra oficial. Y bueno, qué peleón se han echado estos dos peleadores esta noche aquí en Fox Sports Español. Siempre tenemos al mexicano de Sonora, el de en el Gaylord Texan Hotel de Grapevine. Pausa y volvemos con el último asalto de la pelea. Pero no es así. 88-82 para el joven filipino. Último asalto. Filipinas versus confianza. Fíjate todavía cómo mantiene sus manos arriba y sigue combinando con rapidez. Esta pelea fue mía. Puede regresar en el pasado. Siempre de una derrota se aprende. Y esperemos. ¿Qué es lo que haya pasado? Su carrera con las 15 victorias, tratando de llegar a 16 y darle a Márquez su primer... El buen trabajo, el buen contragolpe. ¿Qué es lo que le puede hacer Mepranum entrando al combate ser escurrido? ¡Oh! Vea nada más. Otra vez, pegada que trae a este nivel. Mira, ¡Otra vez! Y ya. Me estoy emocionando, aquí me emociona. Se acabó. Mepranum ya presiente. Es el primero que le ha ganado al Tyson Márquez en su carrera. Dejó todo en el cuadrilátero y la sorpresa de la noche se ha dado aquí en Top Rank Live. Ustedes lo vieron en casa, en el debut del mexicano en los Estados Unidos. Pero fue el filipino que se robó toda la acción y la atención del público. Grande sorpresa, muy grande. Bueno, matapos ang kanilang matinding sagupan ay umabot nga ito sa isang unanimous na kung saan dito na nga natikman ng Mexican ang kanilang unang pagkatalo dahil ang ating Pinoy nga ang nagtugumpay sa laban sa score na 98-92, 99-91 at 96-94.